dirigiendo la misma. Trabajar para la comunidad ha sido realmente trascendente en mi vida. También una formación como líder, mi liderazgo se formó, se hizo, se creó en Vitajón, porque dentro de esa misma organización he tenido varios puestos, mismos que me han hecho crecer como ser humano, crecer dentro de la comunidad, y pues estar muy contento de siempre estar trabajando cerca de la gente. Esto es muy simple. Es un proceso educativo que tiene varias metas que ahora empiezo a distinguir. La ayuda para que cualquier joven judío tenga la oportunidad de visitar Israel dentro de un marco educativo por lo menos una vez en su vida. Yo me enteré, tenía muchas expectativas, muchas dudas también, ¿no? Respecto a quién me iba a encontrar, a qué tierra iba a llegar yo. Y me imaginaba algo muy, muy padre, muy hermoso y muy poderoso, hablando de Israel. Sin embargo, se superaron todas esas expectativas por muchísimo. Fueron solo 10 días, pero en esos 10 días se creó una conexión pues, muy fuerte entre todos nosotros. El hecho de ya estar ahí y sentir desde el olor del aire hasta sentir la fuerza, a mí el desierto me impresionó mucho. Estar ahí provocó en mí una gran reflexión sobre quién soy, qué busco en general en la vida, de dónde vengo, o parte de mí es dónde es, y eso pues, fue muy padre descubrirlo, no vivirlo, vivirlo. Haber ido a Tagueril provocó en mí y va a trascender sí, pues, de una manera muy fuerte, porque te digo que me terminé de conocer a mí mismo ahí, pues me enamoré de Israel, de esa tierra, entonces tengo que regresar, y voy a regresar, no sé cómo, pero voy a regresar. En una palabra que es esta oportunidad de haber ido a este programa, diría como tal vez suerte, tal vez oportunidad, más bien maravilla, no sé la palabra que ¡wow! Pues yo también me voy. ¿Cómo? ¿Y tú dónde te vas? Me voy a Polonia y Israel con la marcha de la vida. ¿La marcha de la vida? Sí, la marcha de la vida es... Es un viaje el cual te permite conmemorar los dos eventos más significativos de la historia judía del siglo XX, que son la Shoah y la creación del Estado. La marcha de la vida no solo es un viaje, es una experiencia de vida. Lo que más me llama la atención era la experiencia de conocer en dónde crecieron mis abuelos, mis bisabuelos, y la experiencia de llegar a Israel después de eso me llama muchísimo la atención. Y la marcha para mí fue una manera de ver las cosas, una manera de pensar y una manera de no saber exactamente qué quiero hacer, pero sí cómo. Bueno, a mí la marcha me abrió mucho los ojos a ver, por una parte, la tragedia que puede ser el ser humano y por otra parte, lo extraordinario que puede ser. El momento en que te bajas del avión que viene de Polonia a Israel, yo creo que es algo que literalmente lo tienes que vivir para entender lo que es, porque no sé ni cómo describirlo, es algo impresionante. Es, bueno, te da como un sentimiento de estar agradecido con la vida y con muchas cosas que tenemos hoy en día que a lo mejor no nos damos cuenta lo increíble que es poder tener cosas al alcance que en esa época eran impensables y que eran cosas prohibidas y ahorita lo damos por hecho cuando realmente tenemos que agradecer por todo lo que tenemos. Y la marcha de la vida, que son proyectos apoyados por el Keren Hayesod. Lo mío es la Asbara. Asbara. Asbara es un proyecto que te permite obtener los conocimientos necesarios para poder esclarecer, contextualizar y explicar lo que sucede en el medio y con ellos. Yo fui miembro de Ashomer Hatzair por 9 años. Entre los valores que me dio la Tumá, me dio mucha responsabilidad, en el sentido de que yo fui madre hija. Fui Rosh Ken cuando regresé a Shara. Yo fui a Shara un año con la Tumá. Yo estuve los primeros 6 meses en un kibutz, el kibutz Kolit, que está a 3 kilómetros de la franja de Gaza. Está en la zona de Jebel Eshkol. Y es el kibutz de al lado de Kerem Shalom, que es donde se encuentra la Tumá. Nos tocaron muchas alarmas, el Tzevadón de Kasamim,
diciembre del 2008, nos tuvieron que evacuar de Kibbutz porque iba a empezar la guerra. Creo que la Shara influyó en mí en el sentido de que reforzó mi identidad judía de una manera impresionante. Esta necesidad de entender como el conflicto, de entender Israel, de entender la historia de Israel de una manera más profunda, me llevó a tomar los cursos de Asbara que se dieron aquí en la Ciudad de México. El principal objetivo de los cursos era esto, era que nosotros, como jóvenes judíos, y también el grupo de adultos, que no se vieran afectadas sus opiniones de Israel o no se viera afectado su conocimiento solo por lo que dan los medios de comunicación. Esos cursos te dan todo eso que a veces es necesario para tener no solo el conocimiento adecuado, sino poder generar una opinión, poder generar un criterio. También, además de la preparación, pues como una responsabilidad de existir y atender esos cursos para poderle contar a más gente y que al mismo tiempo la gente esté enterada y se pueda ir esparciendo. Que al fin y al cabo esto busca ayudar y busca ser bueno para Israel y busca pues, apoyar a la comunidad en sí. Yo fui a la escuela Naye, primaria, después me cambié a la Yavne. Fui a la Tnuá Rubin Dror, estuve casi toda mi vida en la Tnuá Rubin Dror, desde los 10 años hasta los 20. Fui a Madrid durante 5 o 6 años. La Tnuá me dio muchos valores, me ha dado lo que es el sionismo, el socialismo, todavía he tenido digamos, mucho que ver dentro de la Tnuá. Cantidad enorme de valores, entre ellos, pues, reciprocidad. Más que nada, yo les inculcaba el preocuparse por los demás, no solo por ellos mismos. Eso es algo que la Tnuá me enseñó mucho a mí y que yo quería enseñar mucho a mis canjibas. Yo me fui de Akshara en el 2008. Yo estuve en Shnat Akshara Bonim Dror. Estuvimos en Mahon de Madrijim durante 4 meses, después hicimos un mes de comuna y después estuve en Kibbutz Ulpan Maran Mijael. Haber estado en Shnat Akshara Bonim Dror me dio mucho, digamos que madurez principalmente. La Akshara me dio también mi conexión más íntima con Israel, estar en Israel, conocer gente israelí, ver lo que es Israel en realidad y no solo lo que te dicen en la escuela o en la Tnuá, es totalmente diferente y creo que eso ha forjado mucho mi sentimiento sionista. Experimentar la historia del Estado de Israel. Familiarizarse con la tierra de Israel. Aprender el idioma hebreo. Voluntariarse en la sociedad israelí. Conocer jóvenes israelíes. Estar expuesto a la cultura israelí. Desarrollar capacidades de liderazgo comunitario. El Banco de Israel, tanto por la Tnuá como por la escuela, como por muchas cosas. Y yo también hablé hebreo desde chiquito en mi casa, entonces cantar en hebreo es algo muy especial para mí. Oh,
Elías, te estoy buscando por todos lados, mano. ¿Qué haces? Viendo esta tarjeta del Keren Ayesod, no tenía idea que el Keren Ayesod apoyara tantos proyectos para nosotros. Yo creí que solo trabajaba para Israel. A ver. Mira, esto es como una espiral. Keren Ayesod apoya todos estos programas para fortalecer nuestros valores. Y esto tiene como resultado comunidades mucho más fuertes. Tú y yo, y todos nosotros, tenemos la responsabilidad con nuestra comunidad y con Israel. Estuve prácticamente toda mi vida en algún intron. Pasé todas las etapas de la nueva, desde Janij, Madrid, fui Moskir, Rosh Hinuch. Ver todos esos niños que vienen a la nueva cada sábado y saber que tú eres responsable por ellos, no solo en términos educativos, sino también incluso de seguridad, incluso de hacia los papás, de que tú regresarle a los papás ese niño mejorado, ¿no? Una nueva educación, nuevos valores. El hecho de haber ido a la TNUA es básico en mi vida como persona. El momento en que sentí que tenía que venir a Israel, fue cuando terminé la licenciatura. Yo sentí una responsabilidad conmigo mismo, con mi crecimiento personal. Y yo sentí que tenía que venir a Israel y hacer el ejército. En mi caso, por lado, llegué a un mercado militar en Jerusalén, donde había el mismo rango, el mismo tipo de gente que yo. Me sentí respaldado y apoyado por no solo por instituciones, sino también por amigos que ya vivían acá. Estoy muy satisfecho de las decisiones que he tomado. Desde el haber hecho Aliyah, como el haber luchado por entrar al ejército, y estoy contento de justamente de salir adelante día a día. Es parte de tu vida. Y bueno, es por eso, ¿entendí? Elías desapareció. ¡Elías! ¡Elías! ¿A quién buscas? ¿Qué pasa? No, es que estoy buscando un amigo con el que estaba ahorita. Le estaba yo explicando de la tarjeta de Keren Ayesod, pero me dejó con la palabra en la boca. A ver, ¿qué tarjeta? ¿Pero cómo? ¡Esta tarjeta es mía! Sí, bueno, es de usted, es mía y es de todos nosotros, sí. No, esta tarjeta es mía. Mira, proyecto Dr. Gustavo Bretling, dame tu mano. Sí, con gusto. No, es otro proyecto. Dame tu mano. Perdón. Israel Shelano, ¿ves? Todos estos proyectos ha organizado Keren Ayesod a través de su división femenina. ¿División femenina? ¿Qué es eso, perdón? Ay, es el grupo de mujeres que trabaja en Keren Ayesod. ¿Quieres saber más? Sí, me encantaría. Ven, acompáñame, te sigo platicando. Bueno, mira, para mí, desde que entré a la división femenina y que realmente decías, bueno, esas señoras, ¿de dónde saben tantas cosas? Desde que entré a la división femenina, yo dije y estaba segura que soy un soldado para lo que Keren Ayesod y que sí puedo transmitir un poquito nada más, aunque sea un granito de arena, eso para mí es una satisfacción muy grande. El dar un poquito a mi comunidad, el dar un poquito hacia Israel, el que pueda yo transmitirle a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, todo ese amor que yo siento hacia una causa es muy importante para mí. He tenido momentos muy difíciles en mi vida, sin embargo, en esos momentos más difíciles que viví, la división femenina para mí fue lo más primordial en ese momento para poder salir adelante, porque en las generaciones venideras, si no les transmitimos esos valores, el día de mañana puede desaparecer. Y es muy importante que todos nuestros niños, nuestros hijos, tengan esos fundamentos.
asegurar la continuidad y conexión con Israel. Sabía entonces, como lo sé ahora, que esta era una labor que me trascendía,
trabajar para algo más grande, nos conforme con un solo pueblo. La tarjeta del Keller Shop es más que una tarjeta, es más que un compromiso. La tarjeta es la representación del apoyo, la solidaridad y la responsabilidad que nos debemos los unos a los otros. Es un medio que nos permite cumplir con el precepto de responsabilidad mutua, que ha sido fundamental para nuestro pueblo a través de las generaciones. ¿Cuál existe? Es del principio. Quieren a Yesod nos busca, porque si no participamos todos, no se podrá continuar con esta labor. Le diste al clavo. Sí, porque para poder continuar con esta labor, todos debemos conjugar el verbo participar. Y a la medida que todos estemos enterados de lo que hace Keren Hayesod en México e Israel, la colaboración será más efectiva.